amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Estamos en Emprendemoda y hoy nos acompaña una bloguera. Una bloguera que nos va a contar su historia, nos va a contar desde cuándo está en esto y qué hacía antes o qué hace también paralelamente con esta actividad. Cintia Bautista de su blog Be Extrovert. Así es. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué gracias, tal? Gracias, Clarinda. Muchas gracias, de verdad, por haberme invitado. A ti por venir. Tú vives en Trujillo, ¿no? Sí, yo soy trujillana y vivo en Trujillo. Así es. Una trujillana que viene a Lima y que nos viene a contar que, por cierto, hace otra actividad. Cuéntame, ¿qué haces? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de una bloguera? Bueno, aparte de lo que tengo que trabajar, ¿no? Porque como te estaba comentando, yo soy arquitecta. Ella es arquitecta, así es. Bueno, termino mis trabajos, ¿no? Y trato de escribir, de ver información para subir al blog, ¿no? Que eso es más o menos en la mañana muy temprano o en la noche muy de noche. ¿Y es un blog de moda? Es un blog de moda, prácticamente de moda, de consejos, o sea, trato de que todo lo que encuentro, lo que leo, ya sea en revistas, en internet, periódicos, o sea, toda la información que me pueda llegar, tratar de procesarla para que otras personas lo lean de otra forma un poquito más amena, porque, no sé, yo creo que hay un montón de gente que me lee desde esa computadora su trabajo, si es que se agarra 5 minutos para leer, ¿no? O desde su casa, ¿no? Y a veces quieres leer algo rápido y enterarte de cosas rápido y creo que, ¿no? Que es lo que trato de hacer, ¿no? Que ¿y por qué sí? ¿Cómo te nace eso? ¿Cómo nació esa idea de ser bloguera? ¿Y en qué momento te conviertes en bloguera? Bueno, me gustan mucho las revistas, ¿no? Leer revistas de moda, estar en internet, pero me daba cuenta que a la hora de conversar, por ejemplo, llegaba, mami, ¿sabías de la nueva? Como que te hacen caso, pero que como no tienen tanto interés. O sea, como no te sentías escuchada. O algo así, ¿no? O como que mis amigas les gusta, pero no les gustaba también tanto como yo. Como, oye, ¿has visto la pasarela de, no sé, del último desfile de Chanel? Y como que, ¿qué es eso? No, o he visto algo en una revista, pero no veían, por ejemplo, yo me puedo emocionar mucho viendo un desfile de Dolce y Gabbana, o me encanta, ¿no? Pero hay otras personas, o sea, de mi entorno, no te sentías comprendida. Exacto, pero te das cuenta que en internet hay muchas chicas que les gusta mucho o más que a ti. Ajá, ¿no? Supuesto. Y me encontré con un montón de chicas. O sea, tú querías entrar a otro espacio en el que tú puedas compartir. Pudieras compartir. Eso, por eso es lo que salió de mi blog, ¿no? O sea, yo creé Bistroberry y abajo decía algo de como moda para compartir, ¿no? Ajá. O sea, todo lo que yo saco me gusta compartirlo con otras personas porque descubres que hay un montón de personas que les gustan más que a ti y que saben mucho más que tú, ¿no? Y hay un montón de información para procesar, ¿no? Para escuchar, para saber. ¿Y cómo reaccionan las chicas? ¿Son muy jóvenes? ¿Son señoras de toda edad? Creo que las personas que más me leen tienen un promedio entre 24 y 35 años. Son muy pocas las personas adolescentes, ¿no? Entre 15 y 16 años. Aunque conversando la última vez con una periodista de Trujillo que me había hecho un review en su revista, me dijo que ella había sacado la conclusión, ¿no? Que había un montón de chicas de 13, 14, 15 años, o sea, adolescentes, que ahora están más enfocadas a leer blogs porque quieren estar más al tanto, ¿no? Quieren saber qué poner. Quieren saber más que las personas, o sea, quieren saber más como lucir un poquito más grandes, o sea, más como personalidad, más vestida. O sea, que hay un nicho de mercado, por ejemplo. Antes, bueno, cuando yo tenía 13, 14 años no estaba pensando tanto en eso, ¿no? Pero ahora creo que es más. Quizás por la información que hay, ¿no? Por claro, no teníamos tanto internet, ¿no? Tan en sí, casa, tan a la mano. Tan difundido como ahora sí. Así es. Ahora cuéntame un poco, ¿qué tipo de consejos das? Bueno, yo en primer lugar escribo sobre todo lo que me pueda gustar, ¿no? Escribo, si sale algo de un modo en tendencia, me pongo a investigar sobre la tendencia y le escribo. Y en parte de los consejos me pongo a pensar y a veces le pregunto a las lectoras de mi blog, ¿no? ¿Qué necesitan ahorita? ¿No? Por ejemplo, hay un montón de gente que cuando yo recién creé el blog me escribían muchos chicos a preguntarme qué le puedo regalar a mi enamorada o le compré a mi enamorada. Me acuerdo de un caso de un señor que me escribió, me dijo, mandándome fotos de que había comprado un vestido, zapatos, cartera, porque quería sorprender a su enamorada y que por favor le ayude con los accesorios, ¿no? Entonces, qué buen enamorado. Sí, yo decía, qué buen enamorado y qué preocupado de que estar tan preocupado o desesperado de buscar una forma de que todo armonice, de que todo armonice y que todo quede bonito, ¿no? Qué simpático.
Así, como ese caso, y de repente muchas chicas o personas que quieren ir a una boda y no saben qué ponerse. Sí, te también escriben, ¿no? Yo de verdad antes pensaba que nadie me iba a escribir, o pensaba que no escribían tanto como decían o como yo leía, pero sí. Sí, yo te digo porque yo también he escrito en algún momento algún blog esperando una respuesta, ¿no? Dime, y también eres de las personas, bueno, y las blogueras en general, para recomendar algo, también te contactan personas que tienen tienda de ropa, para que claro, pruebes algo y puedas sugerirlo. Sí, o sea, hay veces en que alguien te dice, no, tengo tal marca, no sé si quieres conocerla, ¿no? Y si tú te primero gusta, la conoces, si te gusta, la recomiendas. Claro, si no, imposible. Ajá, ya me imagino, no, primero claro, voy, la veo, ¿no? Y si me gusta, la pruebo, ¿no? Y si me gusta, de hecho que me van a hacer recomendarla. Y de hecho me van a hacer algo combinándolo, de qué forma, ¿no? Ajá. ¿Y qué te gusta más, la ropa en sí o los zapatos? ¿Eres más una blogueira? Realmente de ropa empecé o de zapatos? El blog con la idea de ser un blog de zapatos, porque a mí me gustan mucho los zapatos. Imaginaba. ¿Ya? Ajá. Pero de ahí me di cuenta que al final no escribía nada de zapatos. O sea, me puse yo misma a descubrir que había otras cosas más para escribir. Y al final, la vez pasada justo estaba viendo en las categorías de mi blog, de zapatos casi no hay nada, ¿no? Pero iniciaste pensando en eso. Inicié pensando en eso. Ajá. Inicié pensando en eso. Pensé que lo iba a llenar todo de zapatos y al final me quedé con otra cosa. ¿No? ¿Y ser bloguera también puede resultar un negocio? En términos creo de tener auspicios en tu blog. Depende. Yo creo que hay muchas chicas que en Lima que sí. En Trujillo es un poco más complicado. Ya. ¿No? En Trujillo es un poco más difícil. Hay mucha gente que te escribe, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos a mí que me... creo que recién este año o el año pasado hay un montón de gente que se ha enterado que mi blog no es de Lima, es de Trujillo. ¿No? Entonces, no, como bueno, que se... pero que se enteran que es de Trujillo y como que ya no quieren colaborar contigo o algo por el estilo. Sí me ha pasado varias veces que varias marcas me han escrito, pero cuando se enteran que soy de Trujillo, ya no quieren. Pero al contrario, está bollante, está creciendo. Yo algo así les explico, como pero... como una oportunidad, por favor, díganle, si han hecho eso, es un mal negocio. No, están mirando muy mal las pero cosas. También hay otras marcas que sí, que me claro, escriben para conocerlos, porque eso, se están posicionando en Trujillo. Y hay marcas que solamente se le conocen en Lima. Y sería interesante, por ejemplo, ¿no? Te propongo algo. Han venido aquí muchísimas y están viniendo muchísimas también emprendedoras de ropa y que claro, tienen diseños lindos. ¿Cómo se contactan contigo para que quizás a través tuyo también puedan, siendo de Lima y que quieren justamente ir sí, a provincia? Eso sí me ha pasado. Quiere ir a Trujillo, ¿cómo se contactan me contigo? Me escriben por mail, me preguntan... ¿Te puedes dar tus datos, por favor? ¿Al blog? Claro, al blog. Bueno, me pueden... entran a mi página de blog y a la mano derecha está mi correo. Es lo que más leo, ¿no? Porque a veces me mandan mensajes a la página de Facebook y como que a veces no cargo o a veces en mi internet no me llega el mensaje. Pero sí, me puedes escribir a mi correo que está... Por ejemplo, ayer vino una chica emprendedora de la marca 3 de Abril, me acuerdo ahorita clarísimo, ¿no? Claro, sí la he visto en otros blogs. Ropa linda, ropa linda, y ella nos dijo que está pensando ir a Arequipa, a Trujillo, entonces claro, por ahí... Hay varias tiendas en Trujillo que se dedican, varias te digo dos o tres, pero que se dedican a vender ropa de diseñadores independientes en Trujillo, ¿no? Falta más de eso entonces, ¿no? ¿Qué más falta sí, en Trujillo para que des una idea de negocio? En Trujillo hay varias boutiques, pero... ¿Faltan más? Faltan más. O ¿y sea, yo las cuento con mis dedos, ¿no? Pero faltan, pero el poder... Pero sí hay gente emprendedora, por así decirlo, ¿no? Hay personas que han abierto en Trujillo, por ejemplo, en el Golf hay una tienda que se llama La Galería, donde tienen productos muy seleccionados de acá de Lima, ¿no? Yeah. Entonces, para alguien que no pueda venir hasta Lima, es una opción excelente, ¿no? De ahí hay otra tienda, Soy, que también venden de diseñadores independientes. Pero falta, o sea... Hay dos o tres, o sea, hay o una cuatro, negocio, ¿no? Y otras tiendas que te venden lo clásico de otra ropa del extranjero, ¿no? Que eso hay bastante, ¿ya? Pero te das cuenta que los mismos diseñadores independientes de aquí de Lima están ya como a la par con las tendencias, claro, ¿no? Que sí, me ha sorprendido gratamente ver los avances. Sí. Muy bien, bueno, ha sido un placer tenerte. ¿Cuándo vuelves a venir por aquí, por favor? Bueno, vienes regularmente. Siempre vengo, regularmente vengo. A veces vengo y di vuelta dos, tres días, pero siempre estoy por acá. Dime, y las recomendaciones que das son para, por ejemplo, si las chicas quieren ir a la universidad, bueno, ahora que han vuelto a la universidad. Justo eso, había hecho un post sobre eso. ¿Qué recomendaciones les das ahora, aquellas que no han leído? ¿Qué les uno, sugieres? Ropa cómoda. Porque, bueno, acá en Lima o en donde estés, sales muy temprano, tienes que llegas en la noche a veces a tu casa y creo que unos buenos jeans, unos buenos zapatos chatos, ballerinas, aunque hay gente que no deja los tacos, pero conseguirte unos buenos zapatos, una buena cartera grande para que puedas cargar todo,
polos básicos, ¿no? Un buen cardigan para cargar, ¿no? Unas buenas blusas para combinar, para no estar a veces tan informal. Creo que es suficiente para pasar el semestre de universidad, ¿no? Uh-huh. Y unos buenos accesorios. Y las chicas que hoy, 25, no sé, que empiezan ya su actividad, empezaron a trabajar, pero de pronto, luego del trabajo, tienen que irse a una reunión. Claro. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué es lo básico que deben tener en su closet? Yo creo que unos buenos pantalones y tratar de combinar, o sea, tener un top, una blusa y poder llevar de repente un cinturón para arreglarlo o irte en flats, en ballerinas al trabajo y en tu cartera cargar tus zapatos, ¿no? Uh-huh. O tener una buena cartera y llevar siempre maquillaje, rímel. Creo, he descubierto, creo, para mí que el rímel es fundamental y un buen lápiz labial, ¿no? Y tratar de cambiarte el pelo. De repente, si te vas con el pelo amarrado, de ahí, si vas a salir anoche de una, ¿no? A comer algo, ¿no? Cepillarte, arreglarte, ponerte un accesorio más, un collar, más pulseras, ¿no? Como para ya dar otro aire y no pensar que realmente has salido de la oficina. Entonces, ¿no? No hay que gastar mucho dinero para hacer realmente eso. Realmente no, simplemente hay que encontrar las piezas correctas, ¿no? Para y las combinaciones. Y las combinaciones. Ponerte a pensar, aunque sea 5 minutos al frente de tu closet, a ver qué me puedo poner hoy día, qué puedo llevar para adicionar en mi cartera, ¿no? Uh-huh. Y es cuestión de imaginación, sino que cuesta un poquito a veces. Así tratar es, de imaginarse. ¿No? Perfecto. Bueno, Cintia, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Que vengas mucho más. Muy bien, un abrazo. Gracias. Gracias, Clarita. Amigos, una pausa.